Hermoso invocar al Espíritu Santo, hermoso. Vamos a darle también un saludo a la Santísima Virgen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de sentarse. Es una alegría, mis hermanos, compartir este espacio. Y está muy bien ese canto. Ven con nosotros a caminar porque vamos a hablar del camino. Vamos a hablar del camino de Israel y vamos a hablar del camino de cada uno de nosotros y vamos a hablar del camino de la Iglesia. Camino, caminar. Nada mejor que hablar del camino, así después de esta hora, después de comida. Hay que moverse, hay que caminar, porque si nos quedamos demasiado quietos, hay peligro. Bueno, mis hermanos, hay tres palabras. Qué bien que hay gente lista para tomar sus apuntes, eso me hace feliz. Hay tres palabras que son importantísimas dentro de este tema. Mejor dicho, el tema de hoy se sintetiza en tres palabras. Las tres palabras son necesidad, providencia y obediencia. Necesidad, providencia y obediencia. Repito por última vez, las tres palabras clave son necesidad, providencia y obediencia. ¿Cómo aparecen esas palabras? Pues estábamos invocando al Espíritu Santo gracias a esta hermosa labor del Ministerio de Música. Yo quiero contarles que desde esta mañana, viendo a estos jóvenes que tienen sus habilidades musicales y las ponen al servicio de Dios, tuve una gran alegría. Así que, por favor, vamos a animar a todos estos muchachos con sus violines, sus chelos, sus teclados. ¿Qué tal si les damos un aplauso de ánimo, de estímulo para ellos? Muy bien, lo están haciendo bien. Bueno, quería contarles que esas tres palabras son las de esta predicación: necesidad, providencia y obediencia. ¿Qué tienen que ver esas palabras con la historia de Israel y sobre todo qué tienen que ver esas palabras con nosotros? Es aquí donde el Espíritu Santo tiene que hacer su obra para que yo hable como le agrada a Dios y para que cada uno escuche entendiendo su mensaje. El plan de Dios original no tenía estas tres palabras. El plan original de Dios allá en el paraíso, como nos cuenta el libro del Génesis, el plan original de Dios era distinto. El plan original de Dios era abundancia, gratitud y obediencia. Pero aparece también la palabra obediencia. Entonces Dios tenía un plan original. El plan original era abundancia. Eso era lo que había en el paraíso. Todo tipo de árboles hermosos de ver, deliciosos de comer. Había buena alimentación, era un lugar apacible, no hacía demasiado frío, no hacía demasiado calor. Pero sobre todo había la dulzura de la amistad con Dios. Más que la dulzura de las frutas, era la dulzura de la amistad con Dios. Abundancia. Y la abundancia, según el plan original, estamos hablando del plan original de Dios, según el plan original de Dios, la abundancia debía producir gratitud, una respuesta de amor. Y esa gratitud debía producir obediencia. Pregunta, ¿había obediencia en el paraíso? Claro que sí. La Escritura nos dice que Dios le advirtió a aquellos dos. Sus nombres son básicamente símbolos de lo que significa ser humano. Adán quiere decir el hombre, el ser humano. Eva quiere decir la mamá, la madre.
Entonces, Adán y Eva tenían una obediencia, y la obediencia era: no pretendan ustedes decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que significa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo: hay abundancia, por supuesto, gratitud de parte de ellos, y hay que obedecer. Y obedecer, ¿qué es lo que hay que obedecer? No pretendan decidir ustedes sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Eso es lo que significa simbólicamente, místicamente, aquello de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No pretendan que son ustedes los que conocen lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo conozco yo, eso lo establezco yo. Yo soy el Señor, ustedes están en amistad conmigo. El camino para ustedes, señor Adán, ¿es usted? Sí, yo soy. ¿Y usted, señora? ¿Se llama Eva? Sí, yo soy. Bueno, muy bien. Mi pacto con ustedes es abundancia, gratitud y obediencia. ¿Pero qué pasó? Había un intruso en el paraíso. Ese intruso es el demonio, bajo figura de serpiente. El demonio ataca a la mujer. ¿Por qué ataca a la mujer? Pues básicamente porque en la mujer están las fuentes de la vida. La mujer tiene en su corazón, en su afectividad y en su cuerpo, tiene las fuentes de la vida. La mujer tiene el don de ser la ministra de la vida dentro del plan de Dios desde siempre. Entonces, ¿por qué el demonio ataca a la mujer? Porque el demonio quiere no solo atacar a un ser humano, es decir, a esa mujer, sino que quiere atacar a toda la especie humana, es decir, a lo que venga de ella. Una frase que yo repito mucho es: hacer caer a un hombre, a un varón, es como envenenar un vaso, y que tome de ese vaso, pues se envenena. Pero hacer caer a una mujer es como envenenar un pozo. Y ya sabes que del pozo sigue saliendo y saliendo agua. Envenenar un pozo. Por eso la serpiente atacó a la mujer y como resultado hubo desobediencia. Entonces el pacto original de Dios era abundancia. ¿Cuál es la segunda palabra? Gratitud. ¿Y la tercera palabra? Vamos bien. Porcentaje de personas que están despiertas y en sus cabales, más del 90%. Abundancia, gratitud, obediencia. Pero resulta que no hubo obediencia. ¿Por qué no hubo obediencia? Porque la astucia de la serpiente y la imprudencia de la mujer y la cobardía del hombre, que no sirvió para nada, echaron a perder ese primer plan. No hay que echarle toda la culpa a la mujer. Porque si tú lees cuidadosamente el texto bíblico, Génesis capítulo 3, tú te das cuenta que el hombre estaba al lado de la mujer. Y este pedazo de bobo, ahí parado al lado de ella, y la serpiente hablando: ¿por qué no dijo algo, hombre? ¿Por qué no la defendió a ella? ¿Por qué no defendió los intereses de Dios? Por eso la cosa no es tan fácil como decir: no, la culpa es de las mujeres. No, señor. La mujer ciertamente se dejó seducir, pero el hombre no sirvió para nada. De ahí en adelante lo llamaban Adán el inútil. No sirvió para nada. Tenía que haber protegido la alianza con Dios, tenía que haber defendido a su mujer. No lo hizo, no sirvió para nada. Porque la verdadera vocación de un hombre en una casa es amar, respetar y hacer respetar a su esposa y el hogar. Entonces el plan original falló. Le voy a repetir, pero no me pida que lo repita más. Le voy a pedir repetir el plan original. Abundancia, gratitud, obediencia. Ese plan ya no funcionó porque hubo desobediencia. La serpiente atacó con astucia. Eva fue ingenua, Adán fue cobarde. Y entre la cobardía de Adán y la ingenuidad de Eva, ambos pecaron. Bueno, como no funcionó ese plan,
No fue solamente que fallara una vez, sino que ahora la abundancia ya es complicada. Ahora es difícil el tema de la abundancia. Ahora es difícil. Después del pecado, la abundancia todavía nos recuerda que Dios es bueno. Todavía queda un cierto eco del paraíso, porque el demonio no destruyó la creación. El demonio no destruyó la palabra que Dios dijo en Génesis capítulo 1. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. El demonio no logró destruir la bondad de las criaturas. Por eso en nuestro mundo, en nuestra naturaleza, queda todavía un eco del paraíso. O sea que la abundancia todavía nos puede hablar de Dios, pero la abundancia también nos puede apartar de Dios. Por eso hay un texto en la Biblia que dice: no me des tanto que me olvide de ti, ni tan poquito que reniegue de ti. Ya la abundancia no es una ruta totalmente segura. Ya no. Porque uno sí necesita una cierta abundancia. Si carecemos absolutamente de todo, nos llenamos de desesperación y renegamos. Por eso dice el texto bíblico, usted lo va a encontrar. El que lo encuentre, después de que termine la charla, se acerca, me dice: encontré el texto que usted dice, Padre. Yo lo miraré a los ojos, lo felicitaré y le daré un gran abrazo y una bendición. No me des tanto que me olvide de ti. Ya la abundancia se volvió peligrosa. No me des tanto que me olvide de ti, pero no me des tan poquito que reniegue de ti. Si usted busca hábilmente ese texto, lo encuentra. Y ahí nos daremos unos buenos abrazos con los que lo encuentren. Ya la abundancia es ambigua, se llama ambigua. ¿Por qué? Porque la abundancia te puede acercar al Señor, pero te puede alejar. Acuérdate que la Biblia nos habla de personas que se llenaron de mucha riqueza y la riqueza los volvió egoístas, los volvió caprichosos, los volvió indiferentes a las necesidades del prójimo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas tenemos el caso de un rico, un ricachón, que todos los días comía espléndidamente. Y a la puerta de su casa había un pobre hombre llagado que se llamaba Lázaro. Y el ricachón no tenía ojos para ver la necesidad de su hermano. Únicamente pensaba: mañana qué otro banquete me voy a dar. Mañana qué gusto me voy a dar. O sea que la abundancia te puede separar de Dios. No me des tanto que me olvide de ti. No me des tan poquito que reniegue de ti. Eso vale para el dinero. Eso vale para la salud. Eso vale para la belleza. Eso vale para el conocimiento. Eso vale para el poder. Hay personas que se embriagan de poder y con todo el poder que tienen se olvidan de Dios. Hay personas que tienen mucho dinero y con todo el dinero que tienen se olvidan de Dios. Hay personas que tienen una inteligencia portentosa, grandes científicos, tremendos filósofos, intelectuales de liga superior, y con todo el conocimiento que tienen se olvidan de Dios. La abundancia te puede apartar de Dios. Otro ejemplo de una persona rica que se apartó de Dios es el caso de un hombre que tuvo una gran cosecha y ese hombre solo conversaba con él mismo. Él no conversaba con nadie porque él vivía solo. Yo solo hablo conmigo. No quiero que nadie me quite nada.
Y entonces tuvo una gran cosecha y dijo, ¿y ahora qué hago? Y se puso a pensar y llegó a una conclusión. Lo que voy a hacer es derribar estos graneros. Voy a construir otros graneros más grandes. Voy a amontonar ahí todo mi cosecha, todo mi trigo. Y después me voy a conseguir una de esas sillas reclinomáticas que dan masajes. ¿Las conoces? Así dice el Evangelio, silla con masajes. Me voy a conseguir una silla con masajes. Me voy a tumbar y voy a decir, alma mía. Oiga, ese tipo solo le hablaba a él mismo, ¿no? Él no le hablaba a la esposa, él no tenía hijos, él no tenía amigos, él solo se tenía a él. Ese es el gran peligro del que tiene mucho y solo piensa en sí mismo, porque la abundancia tiene su riesgo. Y entonces él dijo, me voy a echar en mi reclinomática que hace masajes. Y voy a decir, alma mía, tienes acumulados bienes para muchos años. Descansa, come, bebe. La abundancia te puede apartar de Dios. Uno sí necesita cosas, claro, claro, uno necesita. Uno necesita comer, vestirse, dónde vivir, dónde trabajar, uno necesita cosas. Pero la medida de lo que yo necesito, ni yo mismo la sé. Es la frase más humilde que vas a escuchar el día de hoy, escríbela que te conviene. La medida de lo que yo mismo necesito, ni yo mismo lo sé. Y por eso hay personas que tienen muchísimo, muchísimo, y son insaciables. Y entonces dicen, no, todavía puedo conseguir otra cosa. Ya tengo 4 automóviles de lujo, pero todavía tengo un garaje más grande. Hagan más grande el garaje. Ahí me caben más carros, más automóviles. Y entonces, por más carros necesito más garajes, y por más garajes necesito más carros. Y después de los carros, los botes, y después de los botes, los aviones, y después mándenme para el espacio. Ya están vendiendo. A mí me dijeron que en South Carolina, there's plenty of rich people over here. Me dijeron que aquí había una cantidad de gente muy rica. Entonces les quiero contar que ya están vendiendo tiquetes para darle la vuelta a la tierra. Entonces tú puedes perfectamente conseguir tu tiquete. Y después de que vueles y le des la vuelta a la tierra, ¿por qué no ir a la luna? ¿Por qué no voy y paso vacaciones en Marte? ¿Te imaginas lo que es volver uno del verano? ¿Dónde estuviste? Estuve en Marte. Ah, ok. Yo fui a la playa. La abundancia te puede hacer feliz y agradecido, pero la abundancia también te puede matar el alma y el cuerpo. ¿Ustedes se han dado cuenta? No, no puede decir ahora. No vaya a decir ahora. Security. Mire, les cuento una cosa. La abundancia te puede matar el alma. Te puede, puede. Y la abundancia te puede matar también el cuerpo. ¿Saben cuál es la causa principal de muerte de las llamadas celebridades? ¿De qué mueren? Sobredosis, sobredosis. ¿Y tú sabes qué es una sobredosis de cocaína, una sobredosis de antidepresivos, una sobredosis de fentanilo? ¿Sabes qué es una sobredosis? Es ganas de tener más y más y más. Ya no me sirve la marihuana, necesito, I need something stronger, stronger. I need something more powerful, stronger. Y mientras tú sigues buscando algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, un día tu cuerpo no aguanta. El alma se muere con una abundancia mal manejada. Y el cuerpo también. Y el cuerpo también. Hermanos, entonces el camino de la abundancia ya no es un camino seguro. En el paraíso era un camino seguro, pero actualmente la abundancia no es un camino seguro. ¿Por qué? Porque la abundancia muchas veces trae soberbia, muchas veces trae dureza, muchas veces trae caprichos. Usted se da cuenta cómo
El hijo de Salomón, llamado Roboam, era un niñito caprichosito, de esos que lo que les faltó fue que los corrigieran y que les dijeran no. Resulta que Roboam creció en un palacio, en el palacio de Salomón, que era un lujo de palacio. Todos sus deseos, todo se le complacía, todo. Lo que él dijera, bastaba que abriera la boca, ya había 3, 4 sirvientes. ¿Qué quiere? La abundancia echó a perder a Roboam. Y cuando Roboam se echó a perder, también el reino, la unidad del reino. Ahí fue cuando vino la división. Roboam no fue capaz de sostener el reino. Pero hermanos, es lo mismo que estamos viendo. Este es un país tan bendecido. Todos los días hay que orar por los Estados Unidos de América, que es el país que nos ha recibido a todos nosotros. Algunos venimos como visitantes y servidores, otros son residentes. Hermanos queridos, hay que orar todos los días por este país. Ustedes saben que en este país hay mucha abundancia. Pero como ya predicábamos, Señor, esta mañana, ustedes saben lo que está produciendo la abundancia en este país. Me duele decirles, este es el país que desperdicia más comida en todo el mundo. Se calcula que una tercera parte de todos los alimentos que producen los Estados Unidos de América acaba en la basura. Una tercera parte. Hermanos, la abundancia ya no es un camino seguro. Además, la abundancia produce espíritu caprichoso como el de Roboam. Y cuando el capricho se te mete en el corazón, cada vez quieres más lujos, cada vez quieres placeres más exóticos. Y por supuesto, como la fuente del placer en ningún lugar es más intenso que en el sexo, por eso viene el desorden sexual. Hermanos, es que esto ha sucedido en muchas culturas. Cuando el Imperio Romano iba declinando, la degeneración sexual era total. ¿Por qué pasa eso? Porque la abundancia produce gente caprichosa, y la gente caprichosa hace muchos experimentos a ver qué se siente con este trago, qué se siente con esta droga. Ya tuve mucho sexo con mujeres, ahora qué se siente con hombres, ahora qué se siente con niños, ahora qué se siente con animales, ahora qué se siente. Es eso. Ya la abundancia no es camino seguro. Por eso hay una frase que ustedes han escrito, los que están escribiendo, porque hay gente que no está escribiendo. Hay que tenerles cariño, son hijos de Dios. No escriben nada, pero son hijos de Dios. Hay que quererlos. Mire, por favor, a la persona que tiene a su lado y que no está escribiendo, mírela, sonríale. Sonríale con amor, sonríale. Mírele así y dígale, tú también eres hija de Dios, tú también eres hija de Dios. Aquí hay una señora que dice, yo tengo secretario, padre. Ok. Bueno, entonces ya la abundancia no es camino fijo. Y por eso Dios, y esta es la frase más misteriosa que vas a escuchar hoy, por eso Dios ha introducido en su plan de salvación la necesidad y el sufrimiento. ¿Cómo así? ¿En serio? Are you serious? Yes. Yes, I am. I am that serious about this. Totalmente serio. Totalmente serio. Hola. Totalmente serio. Mira, Dios, porque nos ama inmensamente. Dios ha introducido en su plan el sufrimiento y la necesidad. Que si lo piensas bien, el sufrimiento es una forma de necesidad, y por eso vamos a dejar solo la palabra necesidad. Yo te dije al principio que teníamos 3 palabras. Por favor, sin mirar los papeles, ¿cuáles son las 3 palabras de esta charla? Son... Algunos dijeron necesidad, ansia. Necesidad, providencia,
obediencia. Entonces Dios introdujo en la historia humana, ¿pero por qué? ¿Porque estaba bravo? No, porque estaba enamorado. A mí me gusta tanto Santa Catalina de Siena, que es maestra mía desde hace 35 años. Me gusta tanto Santa Catalina de Siena, que ella dice que nuestro Dios es un Dios enamorado. Me encanta esa expresión. Entonces, Dios, ¿por qué introdujo el sufrimiento y la necesidad en la historia humana, como aparece ya desde el capítulo tercero del libro del Génesis? Porque es un Dios enamorado. No es un Dios amargado. No es un Dios iracundo. Es un Dios enamorado. Y el Dios enamorado se dio cuenta que por el camino de la desobediencia nosotros habíamos destruido el primer plan que él tenía. El primer plan que él tenía era abundancia, gratitud y obediencia. Como destruimos ese plan, Dios empezó a construir otro plan. Y en ese otro plan es necesario que haya dosis. ¿Dosis? ¿De qué? Eso, de sufrimiento, de necesidad. Gracias a Dios, dos personas respondieron correctamente. Se necesitan dosis de necesidad y de sufrimiento. A nosotros, Dios nos da el sufrimiento y nos da la necesidad. Es un regalo de Dios, pero es un regalo dosificado. Solo hay un ser humano que es también Dios verdadero, al que Dios le dio un sufrimiento sin dosis. Se llama Jesucristo. A Él le soltó el sufrimiento sin dosis. Esa es la cruz. Y le dio el sufrimiento sin dosis porque Él cargó nuestros pecados, como dice Isaías 53. Y como repite el apóstol San Pedro en un texto que ustedes van a encontrar, está en una de las dos cartas de San Pedro. Él cargó sobre nosotros, Él cargó sobre sus hombros nuestros dolores, nuestros pecados. Entonces, a lo que voy, la palabra necesidad. Entonces Dios se dio cuenta que el camino de la obediencia, el camino de la abundancia, no sirve para llegar a la obediencia. Porque hay personas que a las que más se les da, más desagradecidas se vuelven, más caprichosas se vuelven. Por favor, esta parte, si usted tiene menos de 25 años, no oiga lo que yo voy a decir. Vi una cantidad de señoras tapándose los oídos. Son tan tiernas ellas, son tan lindas. Estoy hablando de menos de 25, señoras. Sí. Los de menos de 25 no oigan lo que voy a decir. Yo siento que a veces se está yendo el sonido del micrófono. Hay que tener cuidado con eso, por favor, verifíqueme la pila, observemos cómo está eso. Entonces, mire, ¿no es verdad que algunos papás sienten eso con los hijos? ¿Que cuanto más se les da, más caprichosos se vuelven? ¿No es verdad que algunos papás sienten que cuanto más se les da, más desagradecidos se vuelven? ¿No es verdad que algunos papás sienten que cuanto más se les da a los hijos, menos piadosos se vuelven? ¿Sí pasa o no pasa? ¿O me lo estoy inventando? Claro que pasa. Pero eso no pasa solo con los hijos, también con los grown-ups. También pasa. También nosotros. También a nosotros nos pasa lo mismo, a los grandecitos. Hay gente que en su país vivía más o menos con necesidad. Entraron como pudieron a este país y nadie los está juzgando, nadie. De hecho, la Iglesia Católica siempre ha abrazado con amor a todos los que han llegado. A todos nos ha abrazado. Llegaron como pudieron. Y cuando estaban cruzando, se apegaron a Dios y a la Virgen. Llegaron aquí agradecidos con Dios y la Virgen. Y pasa el tiempo y empiezan a ganar y empiezan a mejorar y empiezan a mejorar y ya va dando pereza ir a misa
y ya va dando pereza a orar. ¿Sí pasa o no pasa eso? Algunos dicen que no, gracias a Dios por ellos. Pero hay algunos a los que sí les ha pasado. Y en mi familia, yo tengo familia aquí, ha pasado. A ver, los valientes, voy a hacer esta pregunta. ¿Te ha pasado que tu situación económica ha mejorado maravillosa y sustancialmente? Y sin embargo, para ser sincero, te has apartado un poco de Dios cuando tuviste mayor prosperidad. ¿Sí te ha pasado? Algunos sí, los valientes vamos a levantar la mano a los que nos ha pasado eso. Sí nos ha pasado. Bendito sea Dios por los que no. Bendito sea Dios por los que siguen en esa gratitud y amistad con Dios. Pero a muchos nos ha pasado que cuando llega la prosperidad y cuando llega la abundancia, nos olvidamos de Dios. A muchos nos ha pasado. Entonces Dios introdujo algo que se llama necesidad. Cuando el pueblo salió de Egipto, tuvo que atravesar el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar de las necesidades. El lugar de la necesidad. ¿Por qué Dios introduce la necesidad? Para que tú no te creas Dios. ¿Por qué Dios introduce la necesidad? Para apagar el fuego de tu soberbia. ¿Por qué Dios introduce la necesidad? La necesidad puede llamarse ruina, enfermedad, pobreza, problemas de inteligencia, tantas cosas, accidentes, situación financiera. ¿Por qué Dios introduce la necesidad? Porque la necesidad destruye la soberbia. Porque la necesidad te ayuda a conocerte. Porque la necesidad te ayuda a ver con otros ojos a tu hermano que sufre. El que se considera súper exitoso, el que se considera súper poderoso, siempre mira a los pobres como si fueran únicamente unos perdedores. Hey, you loser, how are you doing? How's the weather down there? Ese es el soberbio. A ver, ¿cómo anda el clima por allá abajo, allá, en los bajos fondos tuyos? La necesidad nos iguala a todos. La necesidad nos recuerda que somos criaturas. La necesidad nos recuerda que somos dependientes, que no lo podemos todo. Y por eso, muchas veces los tiempos de gran bendición han sido los tiempos de gran necesidad. ¿Ustedes recuerdan que ellos estaban caminando por el desierto? Y que caminando por el desierto, pues, se les acabó el pan. ¿De dónde iban a sacar pan? No había trigo. Y entonces llegamos, hermanos queridos, a la segunda palabra. La providencia. En la necesidad descubro mi dependencia y su providencia. Esa frase también te conviene, te la repito. En la necesidad yo descubro mi dependencia. Yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo, yo no soluciono todo, yo no me las sé todas. Mi dependencia, pero sobre todo descubro su providencia. ¿Por qué Dios puso al pueblo a caminar por el desierto? Para que conociera la necesidad. ¿Y qué aprendió el pueblo en la necesidad? Su dependencia y la providencia de Dios. Esas dos palabras son hermanas. Dependencia y providencia. Yo conocí en otro lugar de Estados Unidos a una señora que es un testimonio de fe muy grande para mí. Ella necesitaba llegar a este país. Fue deportada dos veces y emprendió por tercera vez un camino. Es una historia de mucha necesidad de ella. Y cada historia solo la puede juzgar Dios. Esta mujer
A mí me conmueve tanto, pues por su condición de pobreza, pero perdóname que lo diga, también porque las mujeres tienen más riesgos en esos viajes. Esta mujer fue encontrando protección y como ángeles a lo largo del camino. Yo le oí su testimonio, cómo Dios la ayudó de tantas maneras. Actualmente está en una condición mucho mejor, bendito sea Jesús. La necesidad te enseña tu dependencia y la providencia. Dependencia y providencia. Y eso fue lo que aprendió el pueblo de Dios cuando Dios les regaló un alimento que se llamaba el maná. El maná, pan del cielo. Ya vamos llegando a la Eucaristía. El maná, pan del cielo, es el que te ayuda a recordar que tú no lo puedes todo, que tú no lo sabes todo, que tú no lo controlas todo, que no te las sabes todas. Tú dependes, eres criatura. Dice la Escritura, una enfermedad y queda perplejo el médico. Es impresionante la cantidad de enfermedades para las cuales propiamente no hay tratamiento, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Entonces la enfermedad, la ruina, la traición, la pobreza, tantas cosas. Es que Dios quiere que yo sea enfermo, es que Dios quiere que yo sea pobre, es que Dios quiere que yo fracase. Cambiemos esas frases. Te voy a decir primero esto. Dios te quiere a ti. Dios te ama. Dios está locamente enamorado de ti. Locamente enamorado. Y Dios, que te ama locamente, sabe que tiene que darte dosis de abundancia y de necesidad. Abundancia y necesidad. ¿Por qué? Porque si me das solo abundancia, me vuelvo caprichoso, me vuelvo orgulloso y me vuelvo duro. Y si me da solo necesidad, me enloquezco de dolor y tal vez renegaré de él, como incluso le pasó al santo Job. Entonces, yo necesito abundancia y necesidad. Esa es una combinación que solo Dios la sabe hacer. Por eso decíamos en otra frase, solo Dios sabe exactamente qué es lo que yo necesito. Entonces Dios nos va dando, y nos enseña el apóstol San Pablo, Dios no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios nos va dando, nos va dando. Ahora te doy esto, ahora te doy esto otro. Por eso también el mismo apóstol San Pablo dice, demos gracias a Dios en todo tiempo. Amaneció un día esplendoroso. Bendito sea, Señor, gracias. Amaneció un día frío, gris, lluvioso. Gracias. Me fue bien en el trabajo. Me entendí con todos. Me felicitaron. Gracias. Me fue mal. No me entendí con nadie. Me regañaron y creo que ni me lo merecía. Gracias. Mira, el cristiano, el auténtico cristiano, vive su vida sabiendo que detrás de todos los planes, el plan que se está realizando es el plan de Dios. Escribe eso que también te conviene. Repito la frase, la voy a dictar despacio para los que están escribiendo. El que no esté escribiendo, quererlo, quererlo. ¿Y qué querer a las personas que no escriben? Alguna razón tendrán. Si le tienes confianza, le acaricias un poco la barriga. Ya se me olvidó la frase, pero está haciendo chiste. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué? ¿De qué? Agradecerlo todo. Gracias, señora, por haberme rescatado. Entonces nosotros debemos tener presente que todo hay que agradecerlo. ¿Por qué hay que agradecerlo todo?
Porque solo Dios sabe la medida. Solo Dios sabe la medida de lo que yo necesito. Entonces yo le voy a dar gracias por todo. El bien me vuelve agradecido. El mal me vuelve sabio. Esa también te sirve. No fue la misma que dije antes, pero esa también te sirve. El bien te vuelve agradecido. Si lo aprovechas. El bien te vuelve agradecido. Si lo aprovechas. El mal te vuelve sabio. Si lo aprovechas. O sea, los males. Más bien pongámoslo en plural. Los bienes te vuelven agradecido. Si los aprovechas. Los males te vuelven sabio. Si los aprovechas. Oiga, será tan potente el sufrimiento, que hay un pasaje en la carta a los Hebreos que ustedes van a buscar, un pasaje que dice que nuestro Señor Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, aprendió sufriendo a obedecer. Y ahí vamos llegando a la tercera palabra, que era la obediencia. La necesidad me muestra que tengo límites. La providencia me muestra que Dios no tiene límites. La obediencia me pone en el camino de mi Señor, en el camino de Dios. Todavía se puede decir más bonito. Vamos a intentar decirlo más completo y bonito. La necesidad me muestra mis límites. Me muestra que tengo límites. La providencia me muestra que Dios no tiene límites. Y la obediencia me lleva a superar mis límites. Repito, que ahora creo que quedó mejor dicho. La repito. La necesidad me muestra que yo tengo límites. La providencia me muestra que Dios no tiene límites. Y la obediencia me lleva a superar mis límites. La obediencia. Entonces, ¿cómo experimentó el pueblo de Israel la providencia? Pues que estaban en el desierto y Dios los alimentó en el desierto. Estaban en el desierto y Dios les dio agua para beber en el desierto. Sacó agua de la roca. Dios no tiene límites. Entonces volvamos a esa frase. La necesidad me muestra que yo tengo límites. La providencia me muestra que Dios no tiene límites. Y la obediencia me lleva a superar mis límites. Porque me pone en contacto con el que no tiene límites, claro. Vamos a Cristo porque estamos ya en la recta final de esta predicación. Mira, ¿qué fue lo que Cristo mostró? Que Dios no tiene límites, que la providencia de Dios no tiene límites. Hay tantos pasajes, es que todo lo de Jesús es bello, todo. Pero yo te voy a citar Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 nos cuenta que había un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro, y que ese hombre se enfermó. Pues tenía dos hermanas que se llamaban Marta y María. Las hermanas le mandaron a decir a Jesús: tu amigo, el que amas, está enfermo. Pero Jesús no fue. Y se agravó Lázaro. Y Jesús no fue. Y se murió Lázaro. Y Jesús no llegó. Terrible. Cuando le contaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, él dijo: esta enfermedad es para gloria de Dios. Pero la verdad es que ya Lázaro estaba muerto. Cuando Cristo llegó, ya Lázaro estaba muerto.
Y entonces Cristo llegó al lugar allá a Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro. Llegó Jesús allá y salió a recibirlo Marta, que era un poco la que dirigía ahí esa casa. Ese es un tema bonito, el papel de la mujer en el Evangelio. Marta se acercó a donde estaba Jesús y le soltó esta frase con un reproche, un dulce reproche, pero reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Eso es la necesidad. Ese es el límite de Lázaro, el límite de Marta. ¿Qué no hubiera hecho Marta por devolverle la salud a su hermana? ¿Qué no hubiera hecho Marta en esas horas angustiosas de la última agonía de Lázaro? ¿Qué no hubiera hecho Marta? Pero Marta no pudo hacer más y Lázaro se murió. Marta de Betania, Marta experimentó su límite. La frase de Marta es: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta dijo otra cosa. Esto fue lo que dijo Marta: pero aún ahora sé que lo que le pidas a Dios te lo concederá. Tú te das cuenta cómo Marta experimenta su límite, pero experimenta que en Jesús no hay límites. Eso se llama necesidad y providencia. La necesidad me enseña mis límites. La providencia me enseña que Dios no tiene límites. Te repito la frase de Marta, que es bellísima. Dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hasta ahí la necesidad. Como quien dice, Marta le está diciendo: llegué hasta mi límite, no pudimos más. Pero aún ahora sé que lo que le pidas a Dios te lo concederá. Marta descubre en Jesús el rostro mismo de la providencia divina. La providencia. Y entonces Jesús le responde a Marta. Ese diálogo yo me lo sé de memoria. Jesús le responde a Marta: tu hermano resucitará. Marta le replica: sé que va a resucitar en el último día. Marta era una mujer de una fe impresionante. Por favor, recuerden ustedes que el próximo sábado celebramos a Santa Marta. Es esta Marta a la que estoy hablando ahora. Santa Marta. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella le responde: yo sé que resucitará en el último día. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Y luego la mira a los ojos. Y yo quiero que en este momento tú sientas los ojos de Jesús mirándote. ¿Crees? Imagínate lo que es tener a tu hermano muerto allá en la tumba. Y aquí hay un hombre, un bendito profeta, nuestro amado Jesús. Allá está en la tumba Lázaro. Y aquí está un hombre que te dice: yo soy resurrección. Egoi mihi anastasis, dice el texto griego. Egoi mihi anastasis. Kaihetsoe. Y la vida. Soy la resurrección y la vida. Y luego le pregunta: ¿crees esto? ¿Qué significa crees esto? Significa: puedes salir de ti y apoyarte en mí. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene el centro de gravedad en sí mismo. Uno cree y confía en lo de uno y en los amigos de uno y en la plata de uno y en los conocimientos de uno y en lo que uno hace y en lo que uno puede. Pero la fe es
sal, sal y apóyate en mí. Marta, ¿puedes salir de ti y apoyarte en mí? ¿Puedes creer más en mí que en ti misma? Y esta mujer, bendita mujer, le responde a Jesús: sí, yo creo. Yo creo. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Yo creo. Eso es lo más grande que tiene Marta de Betania, Santa Marta, en toda la Biblia. Sí, yo creo. Y entonces Jesús va al sepulcro y viene la resurrección de Lázaro. Entonces date cuenta cómo Jesús es la expresión misma de la providencia divina. Lo que tú estás necesitando, lo que anhela tu corazón, lo que busca tu alma, está más allá de ti. Por eso hay gente que muere de sobredosis, porque buscan una felicidad que está más allá de lo que le puede aguantar el cuerpo. Por eso hay gente que muere de angustia, tratando de hacer más dinero y más dinero hasta que el cuerpo no les aguanta. Ataque, ahí quedó. No le aguantó más el cuerpo. Estaba buscando todavía más dinero. Hermanos, tenemos límites. Y Dios, a través de las necesidades, nos muestra nuestros límites. Pero Dios no quiere que tú te quedes en tu límite. Quiere que te abras al Dios que no tiene límites. Esa es la providencia. Y cuando tú descubres la providencia, esa que dijo el santo arcángel Gabriel a María Santísima, ahí tienes a tu pariente Isabel, la que llamaban estéril. Ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. ¿Te acuerdas la frase que escribimos, no? La necesidad me enseña mis límites, la providencia me enseña que Él no tiene límites, y la obediencia me hace superar mis límites, me lleva a vencer mis límites. Dios es el Dios que se goza rompiendo barreras, haciendo maravillas. Proclama, dice María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Él hace proezas con su brazo. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de las proezas. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Nuestro Dios es el Dios que nos ama con locura. Pero Dios necesita que tú reconozcas tu necesidad y que te abras a su amor y que te abras a su providencia. Y cuando tú te abres a su providencia, cuando tú te abres a su amor, tú experimentas que Él no tiene límites. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y por eso suceden cosas maravillosas en el que cree. Hermanos míos, esta es la Eucaristía. Esta es la Eucaristía. Entonces, ¿cómo llega uno a la Eucaristía? ¿Cómo tiene uno que prepararse para la Eucaristía? Las tres palabras. Descubre tu necesidad. Si no la descubres, no vas a tener hambre. Descubre tu necesidad. Pero es que yo no siento ninguna necesidad. Yo me siento bien. No tengo ningún problema. Me siento bien. No tengo ningún problema. Descubre tu necesidad. Descúbrela. Pídele a Dios que te la revele. Lo más maravilloso que te podría pasar en un congreso eucarístico, eso me preguntaron una vez. Fray Nelson, ¿usted qué cree que es lo mejor que le puede pasar a un congreso eucarístico? Y había gente que decía, lo mejor es que haya una adoración bellísima. Está bien. Lo mejor es que haya muy buenos predicadores. También tiene razón. Lo mejor es que haya una liturgia bien celebrada. También tiene razón.
Pero ¿sabes cuál es el verdadero fruto de un congreso eucarístico? Amor. Que descubras la necesidad. Que tú sientas, lo necesito. Pero ¿cómo va a ser que un Dios inmenso, infinito, va a venir a mí? ¿A mí? No hay nada imposible para Dios. Te dije que Dios está enamorado de ti. Dios quiere besarte. Las personas que se aman siempre quieren unirse. Por eso se abrazan. Por eso juntan sus bocas y se besan. Por eso en la intimidad juntan sus cuerpos. Pero la Eucaristía es más que eso. Porque el más amoroso hombre o la más amorosa mujer, lo que puede hacer es entregar esa piel, ese beso, esa intimidad. Dios quiere besarte todo. Dios quiere besarte toda. Por eso viene adentro de ti. Él es tu providencia. Dios te besa interiormente. Dios besa tu corazón. Dios besa tu alma. Dios besa tus ojos. A mí me gusta mucho ver a las mamás con sus bebés, cómo los miran y les dan muchos besitos. A veces les besan la frente, a veces les besan los ojitos, a veces les besan los pies. Quisieran besarlos todos. Besar. Dios quiere besarte todo. ¿Por qué Dios quiere besar tus ojos? Porque Dios quiere regalar su palabra a tus ojos para que empieces a mirar todas las cosas de otra manera. Dios quiere besar tus oídos para que empieces a oír todas las cosas de otra manera. Dios quiere besar tu piel para que empieces a sentir de otra manera, porque tú no estás hecho para la impureza. Tú no estás hecho para la fornicación. Tú no estás hecho ni para la pornografía, ni para la masturbación, ni para ninguna de esas cosas. Tú estás hecho para la paz y para la santidad. Dios quiere besar toda tu piel. Decíamos en nuestra predicación anterior que Dios, cuando nos modeló con el barro, nos tocó todos. Dios toca todo tu ser. Dios te ama todo, por dentro y por fuera. Por eso la Eucaristía tiene que ser alimento, porque es adentro, es la providencia de Dios adentro de ti. ¿Para qué? Para que lleguemos a la obediencia. Cuando Dios permita y tengamos nuestra siguiente enseñanza, vamos a hablar de eso. El fruto de la comunión, el fruto de la Eucaristía, que es unión. Cuando Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo más grande que tiene la Iglesia con respecto a la Eucaristía, cuando Santo Tomás de Aquino dice, ¿cuál es el fruto de la Eucaristía? ¿Para qué la Eucaristía? Para la unión. Pero de eso hablaremos en su momento. Ahora pongámonos de pies y pidámosle a Dios tres cosas que ya les voy a decir. Pongámonos de pies, por favor, para hacer la oración. Los que no escribieron nada también de pie, sin problema. Vamos a hacer una oración. Es una oración muy sencilla y muy bonita. Por favor, repiten después de mí si están de acuerdo. Señor Jesús, me cuesta experimentar sufrimiento. Me cuesta experimentar necesidad. Pero soy consciente que el dolor y la necesidad tienen también un lugar en tu plan. Enséñame que tengo límites. Enséñame que tú no tienes límites. Y enséñame por la fe y la obediencia a superar mis límites. Vamos a repetir esa última. Enséñame por la fe y la obediencia a superar mis límites.
Tú que venciste todas las barreras, para ser el alimento de mi alma, enséñame por la fe y la obediencia a superar mis límites. La última vez. Enséñame por la fe y la obediencia a superar mis límites. Amén. Más fuerte. Amén. Eso, ahora asusten al padre Oscar. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho.